Pues nada, eh, muy buenas tardes, comenzamos este mes de junio con una nueva propuesta de webinar que se llama Ponte al día. En este caso eh, se titula Google Slides en educación, ¿vale? Va a ser, vamos a hacer un webinar cortito, no va a ser muy largo. Pues vamos a dar comienzo. Eh, como bien os he dicho, eh, esta, esta nueva modalidad que tenemos hoy presente eh, es Ponte al día. Y qué mejor que comenzar esta, este junio con aprendiendo eh, qué es Google Slides dentro del ámbito educativo. ¿Vale? Pues primero presentarme, mi nombre es Salva Vallejo y dentro de Grupo A eh, me dedico a la creación de contenidos. ¿Qué creación de contenidos? Eh, pues sobre todo contenidos educativos, eh, como eh, las recetas educativas que llevamos en marcha, ¿vale? La de Google, que como ya sabéis, Google Slide está unida de, de, entra dentro de estas herramientas de la G Suite. Eh, tenemos esta receta en concreto que se llama Let's Work Together. En ella pues, vamos a, a poder encontrar cómo trabajar sesión a sesión con las herramientas que nos ofrece la G Suite eh, dentro del entorno educativo. ¿vale? Nada, simplemente comentaros que este sería mi, mi Twitter. Y si tenéis alguna duda o pregunta, también podéis generar, generarla a través del chat o eh, posteriormente a, a, la, a la emisión de este directo a través de eh, este correo electrónico. Vale, como bien hemos dicho, vamos a trabajar Google Slides dentro de educación. Eh, ¿Qué vamos a hacer principalmente dentro de este ponte al día? Pues crearemos presentaciones sencillas y educativas para nuestras clases además, las compartiremos con otros profesores o bien alumnos para que trabajemos de manera colaborativa dentro de este mismo archivo. vale. los objetivos que vamos a perseguir es conocer la interfaz de slides, eh, elaborar presentaciones tanto individuales como colaborativas y eh, cómo compartir estos slides con nuestros alumnos, con qué permisos vamos a, a otorgarles. vale. Primero, comenzar con, con qué es Google Slides, ¿vale? Una breve teoría que simplemente es lo que se conoce como presentaciones dentro de, del entorno de Google y eh, qué nos va a permitir, pues sobre todo crear una presentación visual, sencilla, en pocos minutos, de forma eh, súper rápida e intuitiva. ¿vale? ¿Qué ventajas nos va a aportar dentro del ámbito educativo Google Slides? Pues principalmente que los cambios que vamos a generar en el documento se van a guardar a tiempo real, es decir, no vamos a perder nada ni vamos a tener que andar buscando el botón guardar, ¿vale? Eh, cuenta con diferentes plantillas ya prediseñadas y nos va a permitir crear diferentes tipos de presentaciones, ¿vale? Existen diferentes temas también que nos van a dar una presentación mucha más atractiva. Podemos Podremos, una vez finalizada, eh, compartir nuestra presentación con otras personas o que ellas mismas también trabajen de manera colaborativa y al mismo tiempo, en tiempo real, con nosotros en, esta, en este Google Slides. Eh, y luego ya por último nos va a permitir descargarnos nuestra presentación, ¿vale? Pero es una opción que si vosotros lo queréis tener en vuestro ordenador, eh, lo podéis descargar. Si no, siempre se quedará guardado. En Google Drive y siempre lo tendréis a disposición para utilizar en cualquiera de, de vuestras clases o si las tenéis vinculadas con Google Classroom. Así es que vamos a pasar directamente a la práctica. Un momento. Vale, vamos a pasar a la práctica. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar Google Slides? Vale, hay dos formas de entrar a Google Slides, vale. Eh, o bien no, eh, nos colocamos en estos nuevos puntitos o en el cajón de herramientas de la G Suite y encontramos el logo, ¿vale? No va a poneros Google Slides, sino que ya lo tienen traducido al español, que se llamaría Presentaciones, ¿vale? Simplemente pincharíamos. Y esta es eh, la interfaz, ¿vale? Fácil, crear una nueva presentación, se añadiría más y crearíamos una nueva presentación. ¿Qué otra forma podemos utilizar? Pues simplemente yéndonos a Google Drive, ¿vale? Como siempre, para localizar Google Drive, siempre en el cajón de herramientas de Google. Si no la buscamos, vale. Vale, pues entonces aquí ya tendríamos eh, todo nuestro Google Drive, vale. Todo lo que nosotros hayamos guardado, no, etcétera, nuestros documentos. ¿Cómo crear un nuevo, una nueva Slides desde aquí? Pues simplemente dando a, a nuevo y se nos desplegará un montón de aplicaciones en las cuales tenemos eh, presentaciones de Google. Dentro de estas presentaciones de Google podemos crear una en blanco o desde una plantilla, ¿vale? Vamos a crear una en blanco y os voy a enseñar dónde están las plantillas. Vale, esta sería nuestra, nuestra interfaz de Google Slides. Y eh, como podéis ver, eh, al, al principio de todo se nos genera lo que es eh, los temas, ¿vale? Dentro de estos temas son las, las plantillas que vamos a poder utilizar, ¿vale? Tenemos un montón, si nos desplazamos hacia abajo tenemos diferentes, ¿vale? O si tenemos una, una plantilla ya creada, podemos utilizar importar tema y se importaría directamente, ¿vale? Eh, yo voy a seleccionar una en concreto vale no sé eh, la que más me guste esta misma vale y automáticamente pues eh, nos carga nuestra presentación y ya podremos eh, utilizarla vale vamos a conocer un poquito más las funcionalidades que tenemos vale eh, son principalmente eh, la barra de herramientas superior vale que nos va a permitir, pues, generar el archivo, vale dentro del archivo, vamos a poderlo compartir, etcétera, descargar, que es lo que hemos hablado antes, eh, moverlo, vale, esto es una funcionalidad normal, vale, que simplemente os pone lo que podéis hacer. a la hora de editar, pues, vamos a poder deshacer, rehacer, pegar con formato, vale. la visualización, es en cuanto al, a cómo vamos a presentar nuestras slides, vale, nuestra presentación, vale. Insertar este botón es muy importante porque vamos a poder insertar cualquier tipo de imagen, audio, un cuadro de texto, un vídeo, ¿vale? O cualquier tipo de gráfico. En formato, vamos a poder ver el texto, el interlineado, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el diseño del texto. Luego, vamos a tener las diapositivas, si queremos añadir una nueva o duplicarla, eliminarla. Y lo que veremos más adelante, que son las transiciones. Cómo queremos eh, ordenar y organizar nuestra presentación, las herramientas que nos van a servir también como apoyo eh, dentro de esta. de la creación de estas presentaciones, que son como la ortografía, utilizar el diccionario, dictar notas, ¿vale? Y luego complementos que vamos a poder encontrar dentro de Google, o lo que también conocemos como extensiones, ¿vale? Se van a generar aquellas extensiones que sean. Eh, más acordes a, este, a, este, a esta herramienta de Google, ¿vale? Como podéis ver, estos son los principales, pero sí que es verdad que la, la, la ventaja que tiene Google Slides es que en esta propia herramienta vamos a han colocado las que más vamos a utilizar, ¿vale? Las que por excelencia se utilizan. Entonces, si queremos añadir una nueva diapositiva, añadiríamos más, ¿vale? Y luego aquí tenemos pues, eh, seleccionar, añadir un cuadro de texto, una imagen, eh, añadir una forma, ¿vale? O alguna línea. Y eh, esto es ya un comentario si nosotros queremos hacer comentarios a algún alumno, ¿vale? Entonces, pues vamos a trabajar un contenido cualquiera. Por ejemplo, los animales. ¿Vale? Vamos a poder seleccionar un subtítulo, por ejemplo, para cuarto de primaria. Cuarto de primaria. Bien. Entonces, ya tengo mi portada, no es más, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo añadir diferentes eh, funcionalidades, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a poner clasificación, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer más visual esta presentación? Pues vamos a añadirle una imagen, ¿vale? Primero vamos a añadir una imagen. ¿Qué opciones nos, nos presenta Google Slides? Pues en este caso la vamos a poder subir desde nuestro ordenador, pero incluso más cómodo todavía aún, vamos a poderla buscar en la web, ¿vale? Al darle a buscar en la web, nosotros colocaremos lo que queramos buscar, ¿vale? Por ejemplo, animales, vertebrados, por ejemplo. Y automáticamente se nos, se nos generan una serie de imágenes que podemos encontrar en la web y que son libres de derechos por si queremos utilizarlas, ¿vale? Que no va a haber ningún problema. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner este oso. ¿Vale? Pues se nos ha generado y como siempre podemos hacer... Esta imagen al tamaño que, a nosotros, nos, que nosotros deseemos con eh, los pequeños puntitos que aparecen en, en la imagen ¿vale? para agrandarla o, o empequeñecerla. Así pues, eh, ¿qué vamos a poder hacer? Pues vamos a tener una serie de opciones de formato. vale. Dentro de esas opciones de formato, nos va a permitir pues, rotarla, la posición, eh, darle un tipo de efecto diferente, una serie de ajustes, contrafarencia, brillo, etc si queremos añadirle una sombra o un reflejo. Eh, también todo lo que hay dentro de slide se le puede añadir una animación y las imágenes no van a ser menos. entonces podremos añadir una animación. vale? podremos añadir que esta imagen tenga una, anim una animación de entrada? vale? o de salida? depende de lo que nosotros deseemos. vale? esto es la velocidad a la que queremos que, que entre y si, la queremos, si va a salir la imagen cuando hagamos clic o después de una secuencia? vale? Esto no hay ningún problema. Si queremos visualizar cómo va la animación de esta, de esta diapositiva, le damos a reproducir y se nos abrirá directamente esta secuencia. Luego, uno de los aspectos muy importantes que, que, y que me gusta mucho resaltar de esta aplicación es que podemos añadir eh, un vídeo. ¿vale? Para eso nos dirigiremos a insertar y colocaremos vídeo. ¿Cómo podemos subir los vídeos? Pues muy importante. Los vídeos vamos a poderlos seleccionar de YouTube. Vamos a poder eh, copiar la URL si ya los teníamos buscados previamente. O subirlos de nuestro Google Drive, ¿vale? Yo en este caso no tengo ninguno. Entonces vamos a, buscar, vamos a hacer una búsqueda en YouTube. Los animales vertebrados. ¿Vale? Vamos a buscarlo. Y vamos a, nos van a aparecer todos eh, los vídeos que son acordes a, esta, a, esta, a este contenido, ¿vale? Entonces nosotros seleccionaremos el que, quiera, el que queramos. Por ejemplo, este. Vamos a seleccionar uno diferente, que no sea siempre el primero. Vale, entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Voy a poner una nueva diapositiva, ¿vale? Para que no quede todo superpuesto. Entonces, copiamos y pegamos. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Como podéis ver aquí a la derecha, se nos va a abrir un reproductor de vídeo, ¿vale? Cuando quiera cargarse. ¿Y qué vamos a poder hacer aquí? Pues principalmente eh, poner o acortar el vídeo, es decir, que nosotros le damos una hora de inicio, ¿vale? Es decir, si este vídeo dura tres minutos, podemos empezar el vídeo o iniciarlo en el minuto 1 y que acabe en el minuto 2, porque quizás solamente nos interese un minuto de ese vídeo, ¿vale? Luego, vamos a poder reproducirlo automáticamente cuando entremos en esta diapositiva. Vamos a poder silenciar el audio si simplemente queremos que se vea la imagen del vídeo y luego pues como en las imágenes, tamaño, rotación, posición y si queremos sombra, ¿vale? Bueno, pues, este sería eh, la parte de cómo insertar los vídeos, ¿vale? En el caso de que nos hayamos salido y que ya no nos aparezca aquí estas opciones tan buenas de poder recortar el vídeo a nuestro antojo, siempre podemos ir aquí y dar a opciones de formato, ¿vale? Y automáticamente se nos abrirá esto. ¿Bien? Vale. Entonces. Eh, una vez sabiendo esto, vamos a darle pues, animación a lo que son nuestras eh, diapositivas, ¿no? Pues vamos a dar una transición. Entonces, eh, es, esta, ima, o sea, esta diapositiva no tiene ninguna transición, pues simplemente añadiremos una, pues disolver, fundido, ¿vale? Esto ya a vuestro gusto, podéis pinchar y eh, al darle a reproducir, pues veréis cómo eh, se va a reproducir esta, esta diapositiva, ¿vale? Aquí tenemos todo ya. Entonces, ahora, yo esta eh, presentación de los animales quiero que mis alumnos la, la sigan completando, ¿vale? Para que tengamos un, una riqueza en el aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a compartir, ¿vale? Primero lo tendremos que guardar, obviamente, y vamos a compartir con otros, ¿vale? Entonces, aquí se nos queda, para mi gusto se nos queda un poco corto estos permisos que podemos otorgar a nuestros alumnos entonces lo que vamos a hacer va a ser eh, darle a avanzado vale aquí ya se nos muestra más detalladamente los permisos que podemos obtener como podéis ver es privado es decir solamente tengo acceso yo entonces vamos a cambiar este acceso y nos aparecen las diferentes clases de permisos es decir cuando yo pinche en este solamente lo podrán ver eh, los de mi organización vale eh, de igual modo, y luego tenemos activado para que cualquier persona que disponga de este enlace pueda acceder al elemento sin necesidad de iniciar sesión, ¿vale? Que pueda, pues a lo mejor, verlo, ¿vale? Y luego hacerlo público en la web, que todo el mundo pueda encontrar este documento, ¿vale? Vale, pues vamos a pinchar, ¿vale? Entonces, al pinchar en cualquiera de ellos, eh, nos aparecerá, pues, qué permisos de edición vas a darle. Es decir, ¿aquel que tenga este, este enlace va a poder editar? Pues, si seleccionamos, sí. ¿Va a poder comentar? Si lo seleccionamos, también. O va a poder simplemente verla. ¿Vale? Entonces, vamos a poner que cualquier usuario, te, cualquier persona que tenga este enlace pueda editarlo. Es decir, todos mis alumnos van a poder editar este, este slides. ¿Vale? Le vamos a dar a guardar y ya estaría listo, ¿vale? Otras configuraciones, pues evitar que otros cambien el acceso y añaden nuevos usuarios. Bueno, pues vamos a hacerlo por, por seguridad de los alumnos, ¿vale? Y, que no, y permitir que descarguen o no o impriman estas slides. Esto tampoco nos, nos, nos preocupa mucho porque los alumnos pueden disponer de estas slides en cualquier momento, ¿vale? Entonces le damos a guardar los cambios. Y ya se ha modificado. Cualquier persona que tenga este enlace va a poder modificar, es decir, va a poder editar, ¿vale? Permite editar. Listo. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos entrar en nuestro Google Classroom. A ver si quiere cargar ahora. Va a ser que no. Vale, pues lo buscamos, no pasa nada. Vale, estas son mis clases, ¿vale? Algunas estoy asociada y otras son mías propias, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos ver de quién es quién, ¿vale? Esta, por ejemplo, es de Javier, esta es de Ángel y esta es de Víctor. La única mía es esta, ¿vale? Que es ciencias naturales de cuarto A. Entonces, ¿dónde podemos compartir este Slides? Pues lo podemos compartir en el tablón, ¿vale? Simplemente damos a añadir y seleccionamos desde Google Drive. Y como podéis ver, como hoy he editado esta, pues puedo eh, seleccionar esta diapositiva, o sea, este, estas presentaciones y añadirla, ¿vale? Y compartir. Pues eh, trabajamos colaborativamente en esta presentación sobre los animales, ¿vale? simplemente daríamos a publicar o si lo queremos programar lo guardar como borrador, vale. También podemos eh, introducirla como una tarea, vale, para nuestros alumnos. Nos diríamos al trabajo de clase, creamos una tarea y adjuntamos, pues como antes, desde Google Drive y lo que queramos compartir, vale. En este caso esta. Y así se añadiría a los alumnos y podrían editarla y utilizarla como quizá como tarea. Pues dentro de lo que es Google Slides, eh, esto es todo lo que debemos ver y todo lo que a lo mejor nos hace más llevadera estas presentaciones y que no sean quizá tan estáticas, sino que también tengan un cierto ritmo, que cojan dinamismo. ¿Vale? Entonces, eh, ya simplemente comentaros. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto. Comentaros que estas píldoras empiezan hoy. Se van a repartir a lo largo de todo el mes de junio. Todos los martes a las 6 tenéis una cita con nosotros para eh, aprender a utilizar otro tipo de herramientas. El próximo martes tendremos Google Sites y eh, terminaremos el martes 30 con, con otra herramienta, ¿vale? Que es Popred. Así es que nada, apuntaros y recordaros que estos vídeos, eh, aunque no os dé tiempo a verlo en directo, siempre podéis eh, acudir a nuestro, a nuestro canal de YouTube, que es Grupo Advanced Education, y ahí encontraréis todos estos estas pequeñas webinars o píldoras, o en este caso de junio, ponte al día.